ダダダダた Hola, ¿cómo están todos? ¿Me escuchan bien? Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Estamos terminando de grabar el video de noticias de mañana. Terminando de grabar las los documentales de Atrapados en el Tiempo. Y dije, ¿por qué no saludarlos en vivo? Ya que siempre me piden saludos en los videos. Y pues es muy difícil lograr enviar saludos a todos. Así es que con gusto los voy a saludar en vivo y platicar un ratillo en este viernes. Antes de que se vayan de fiesta seguramente. De que comiencen su fin de semana. Vamos a esperar que se conecten más personas. Bienvenidos a los que son nuevos también en el, en el canal Atrapados en el Tiempo. Estamos transmitiendo en Atrapados en el Tiempo y en Valdo simultáneamente. Ricardo Zavala, en Valparaíso, Chile, gracias, un abrazo también para Lázaro Portillo, Franklin John Garay, que nos está viendo desde Medellín, Colombia. Javi Campaña que dice saludos desde Quito, Ecuador. Adrián Vera, buenas noches, hola, bienvenidos. Mariela Calvo, hola desde Costa Rica. Rica Loredo, saludos desde Washington, D.C. Jenny Pepi, hola, saludos a Isaac en Guatemala. Tommy, también en Guatemala. Lucero Flores en México, gracias. Ah, gracias por sus estrellas. Lo aprecio mucho, Will Rosales. Un placer para mí escucharte también y gracias por tus estrellas. Jorge Alfredo, Torregosa García, hasta Iquique en el norte de Chile. Malena Vela. Buenas noches, saludos René desde Querétaro. Déjenle abajo aquí para que no se cicle el sonido. David Méndez, saludos desde Venezuela hasta Campecha, Indelicio Put Chávez. También saludos a Leo CH, Alma Hernández en Australia, en Melbourne. Un abrazo hasta el otro lado del mundo. En Argentina, Adrián Espinosa, Juan Diego Correa Pérez, Sandra Morales, Mauren Sánchez. David Reynoso dice, hola señor, saludos. Gracias, un placer. Judith Piñero, saludos hasta Colombia. Lidia Castaink, bendiciones, muchas gracias Lidia. Y bueno, a toda la gente que se va conectando, gracias. Saludos Renevaldo desde Veracruz en San Marcos de León, municipio de Jico, Veracruz. Espero que estés muy bien, gracias. Hasta Jico. Muy rico el mole de Jico, ¿no? Saludos a Perú y a todos los que se van conectando. Bueno, en esta noche vamos a platicar de algo interesante. Justamente hace pocos días estaba revisando mis mensajes y alguien me escribió que si ya había hablado del tema de, de, las, de las coincidencias, de las sorprendentes coincidencias entre Abraham Lincoln y John F. Kennedy. Y ya, ya hemos hablado de ello en, en anteriores videos eh, sobre el tema de sorprendentes coincidencias. Pero quiero que igual ustedes me platiquen. Sé que algunos de los temas que más les gustan en el canal son eh, los temas de universos paralelos, que bueno, pues seguimos trabajando en ellos. Eh, recientemente, bueno, antes de que terminara el año, mediados de diciembre subimos el último video de universos paralelos, que en estos universos paralelos ustedes son quienes hacen ya las historias, eh, quienes nos envían sus historias, son seleccionadas. Y nosotros hacemos la magia intentando llevarlas en video, recrearlas, hacerles una dramatización y que puedan, eh, pues, disfrutarlas, ¿no? Esto de los universos paralelos, pues, al final del día termina siendo un tema muy entretenido. Pero en las coincidencias, eh, el mundo es sorprendente y cuando se trata de coincidencias hay cientos de casos de, de coincidencias en el mundo... Desde el Titanic, que fue. que La tragedia del Titanic fue predicha en un libro llamado Titán. Eh, la mujer que también eh, hundió, bueno, no hundió, eh, estuvo presente en tres naufragios, en tres barcos que se hundieron y que estuvo incluida en el Titanic, que se le llaman eh, sorprendentes coincidencias, ¿no? Y alguien me escribía hace poco sobre las de. las de Abraham Lincoln y John F. Kennedy, que son muy interesantes y que seguramente muchos de ustedes ya saben sobre estas coincidencias y quien no lo sabe, vamos a platicar un poco de ello y que ustedes me platiquen si tienen o les ha sucedido alguna sorprendente coincidencia. Dice Sofía Yala, ya hablaste sobre los backrooms, ya, ya tenemos un video sobre backrooms, eh, también es un buen tema para platicar, que ustedes me platiquen si han logrado entrar a los backrooms, que esto sucede cuando uno está dormido y que intencionalmente intentas eh, entrar a los backrooms, que es un, como una especie de... De cuarto sin fin, pero bueno, es otro tema. Hablando de las sorprendentes coincidencias, que hoy es un placer coincidir con ustedes, por ejemplo, esta que me preguntaban de Abraham Lincoln y John F. Kennedy, que es como una lección de historia bastante interesante y sorprendente. Por ejemplo, Abraham Lincoln fue elegido en el Congreso en 1846. ¿Y qué tiene que ver con John F. Kennedy eso? Bueno, que él también fue elegido en el Congreso pero justamente 100 años después, en 1946. Y hasta aquí, pues dices, bueno, es una coincidencia. Otra es que fue elegido como presidente Abraham Lincoln en 1860 y John F. Kennedy fue elegido en 1960. Hasta ahí, bueno, es otra grandiosa coincidencia. Ambos estuvieron interesados en mejorar los derechos civiles. Las esposas de ambos perdieron hijos cuando todavía estaban en la Casa Blanca. Una cuarta coincidencia. Ambos presidentes fueron asesinados un viernes y ambos presidentes, a ambos, les dispararon en la cabeza. Algo que ya comienza a, a ser como inquietante, ¿no? Digo, una coincidencia de que hayan sido elegidos 100 años después, pues bueno, es. puede ser sorprendente. Pero ya todas estas coincidencias. Es más interesante. Aquí es donde ya se pone, bueno, esto. La secretaria de Lincoln era de apellido Kennedy y la secretaria de Kennedy era de apellido Lincoln. Entonces es cuando dices, bueno, ¿por qué sucede esto? No? ¿Qué, está, ¿Qué está pasando? Ambos eh, fueron asesinados por sureños y ambos fueron reemplazados por sureños con el mismo apellido, llamados Johnson. También eh, Andrew Johnson, que reemplazó a Lincoln, nació en 1808. Y Lincoln, Lyndon Johnson, que reemplazó a Kennedy, nació en 1908. Ya son muchas coincidencias, apellidos, 100 años de diferencia, etc. Pero bueno, ahí no termina la cosa. También ambos, gracias por las estrellas, ambos eh, las personas que mataron a estos presidentes usaban y se les conocían por sus tres nombres. Algo no muy practicado en la cultura norteamericana. Eh, bueno, eso está como medio X. Pero aquí está lo interesante. A Lincoln le dispararon en un teatro llamado Ford y a Kennedy le dispararon en un coche Lincoln hecho por la compañía Ford. Demasiadas coincidencias. Además, para hacer esto todavía aún más misterioso, una semana antes de que mataran a Abraham Lincoln estuvo en Monroe, Maryland. Y John F. Kennedy, una semana antes de que lo mataran, estuvo en... Con Marilyn Monroe, que es una coincidencia entre nombres, Monroe, Maryland y Marilyn Monroe. Esto realmente este tipo de coincidencias a eh, mí me hacen pensar muchísimo eh, sobre realmente si todo está predestinado, si todo está acomodado, si todos tenemos que ver uno con, con los otros. Y les comento esto porque me gustaría saber si ustedes han tenido coincidencias que sean sorprendentes, ¿no? Que si alguna vez les ha pasado algo. Que la gente diga, no, no lo puedo creer. Eh, de verdad que esto me sucedió una vez y, y quiero compartirlo. Para que los demás lo podamos escuchar y podamos platicar sobre sorprendentes coincidencias. Que hay más, muchas más, que ahorita les voy a ir platicando. Pero también quiero leer sus mensajes. A ver, vamos a ver. No me quiero perder. Gracias a Will eh, Rosales que dice: Hola, René, es un placer escucharte. Muchas gracias por las estrellas. Y más Angélica Aguilar dice: Saludos, René, desde el sur argentino, siempre te sigo, me interesa, gracias por toda la información. Saludos desde Tlaxcala, René. Rico George, saludo, me gusta mucho el contenido de tu página. Buena vibra, saludos desde Toluca, gracias. Azucena Villalta, Carlos Esteves, hasta Argentina, mucha gente en Argentina, gracias. Jeffrey Méndez, saludos desde Tarragona, España. Dios te bendiga, amigo. Muchas gracias, igualmente. Y bueno, quiero empezar a recibir más mensajes. Déjenme leerlos desde la computadora. Porque los estoy viendo en el teléfono y como quedo un poquito retrasado. Saludos René desde Veracruz. Dice aquí... A ver... El caso de Lincoln y Kennedy es evidencia de la existencia. Ah, pero no soy completo. A ver, déjenme ver. Hades Mitchell, ¿puedes decir con voz de atrapados en el tiempo, aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla? <laughs> aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. <laughs> Saludos familia Marley hasta Acapulco Guerrero, gracias. Los Ángeles, que uh, se actualice esto. Sandra Montejo dice demasiadas coincidencias. Sí, son bastantes. Bastantes las coincidencias. Uh, déjenme poder ver más mensajes. Deus Páramo, gracias René, por tus videos. Muchas gracias a ti. Saludos a Chile. A ver. Se actualiza esto. Wow, muchas gracias por tantos mensajes, ¿eh? Dice Arly Santiago Hernández, Marulanda. Coincidencia es estar en un lado. Sin haberlo estado. Saludos desde Villavivencio, Meta, Colombia. Eso sí, ¿no? Aparte de, de coincidencia, extraño. Dice Mar Sanmel, desde Perú. Mi tío murió de el virus y mucho antes tuvimos unas diferencias. No puedo despedirme de él. Ah, se adelanta esto. Son muchos mensajes, no puedo leerlos. Juan Lotero, háblanos de tu colección de figuras. Yo también soy coleccionista. Saludos desde Colombia. Saludos, Juan. Eh, pues esta es una parte. Aquí lo que pueden ver es una vitrina donde colecciono eh, figuras de Hot Toys. Sobre todo en esa vitrina hay Batmans, Jokers y Supermans. Eh, hot Toys es una marca de figuras escala 1 sexto que están supuestamente muy bien detalladas, que sí lo están. <laughs> Y en el otro lado del estudio, que es el que no, creo que nunca han visto, tengo más figuras, pero sobre todo estatuas. No sé si se puede apreciar si le doy vuelta a la cámara, es que tengo las luces. Pero ah, por allá hay más figuras, muchas, muchas, muchas estatuas muy grandes. <laughs> que ahí les he compartido ¿eh? en el canal de cómics. Les, les he compartido videos unboxing, sobre todo de esas figuras. Pero no sé qué pasa con esta plataforma que cuando hago un unboxing de una de esas figuras no les gusta que haga eso y entonces mejor deje de hacerlo. <laughs> Mariela Martínez, los de Vu son más. Oh, se actualizó esto. Déjenme ver cómo lo puedo hacer para regresarla. A ver, voy a intentar leerlos en el celular, a ver si puedo verlos mejor. Dice, saludos desde Atlanta, Georgia. Gracias, Sandra Montejo. Saludos, René. Hola, René, saludos. Me encantan tus videos atrapados en el tiempo y te sigo en tu canal como René Baldo. Muchas gracias. Gracias a Eric eh, Swensinger Gutiérrez. Dice, salúdame, René. Tienes una voz muy chingona. Muchas gracias, Eric, y muchísimas gracias a las estrellas. Te envío un gran abrazo. Saludos desde el estado de México. A ver, ese está bueno. Dice Rafita García Aguirre Cruz. Mis coincidencias son con amistades y exparejas. Nunca he puesto atención a otras situaciones. Por decir, mi primer novia tenía una quema de cigarro y la cicatriz parecía el logotipo de Mercedes Benz. Me fui a otro estado y mi siguiente pareja tenía la misma cicatriz en el mismo lugar, pero en ambos brazos. Mi siguiente pareja, su mamá, se llamaba como la primera y cumplían años el mismo día. Ella falleció, pero mi sobrina nació el mismo día que ella había nacido. Así que te podría decir cantidad de situaciones similares con personas que he conocido. Al menos es lo que más recuerdo, pero te puedo asegurar que hay más que no he notado. Saludos. Exacto, digo, lo de Lincoln y F. Kennedy, pues son coincidencias ya muy sorprendentes, pero estoy seguro que en la vida de ustedes alguna vez ha pasado algo que dices, esto no pudo haber sido real, fue demasiada coincidencia, ¿no? Um... Dice More Jiménez, hoy le platiqué a mis alumnos sobre los felinoides, les gustan todas esas historias, gracias, hay un video, de hecho hay varias, eh, varios videos, una serie que se llama razia, este, Razas Extraterrestres, en Atrapados en el Tiempo, y ahí pueden ver algunos de los que hemos hecho, ya que no hemos hecho todos, pero ahí vamos trabajando en ello. Mm -hmm. Saludos hasta Los Ángeles, a Maribel Briseño, Angélica Velasco. Eh, Fuerza Perú, Alejandro Miguel García Cadillo. Buenas noches, René. Es grato. Es un grato honor saludarte. Gracias, Alejandro. El gusto es mío. Jonathan Rojas, atrapados en el tiempo desde Perú. Saludos a Colombia, Monterrey. Gracias a todos. Déjenme buscar si alguien puso algún. Sobre alguna extraña coincidencia, si no, yo ahorita les voy a platicar otra. Hay muchas, pero si ustedes tienen una que contarme, estaría perfecto. Nick Hayward dice, te felicito amigo, tu página es excelente. Yo soy especialista en cosas de mi vida que se desarrollan decenas de años después. Y sí, algún día me animaré a contarte alguna anécdota. Estaría genial, Nick, que nos platicaras alguna de tus anécdotas. Con tus sueños premonitorios y poder desarrollarlo. De, de hecho, no hace mucho compartimos un, un video de sueños premonitorios. Que estoy seguro que a muchos de ustedes les ha pasado tener sueños premonitorios. Así que, si quieres contármelo, puedes escribirme en algún comentario o enviármelo por correo gmail.com y ahí lo recibo. Uh dice will rosales la sorprendente coincidencia de ricardo arajona cuando predijo el atentado de el 911 en la canción el mesías esa no me la sé pero la podemos investigar y la leemos ok otra sorprendente coincidencia eh, puede ser la de la del Titanic, que les platicaba eh, al inicio, que existen pues, unos extraordinarios paralelismos entre una novela llamada Vanidad, escrita por Morgan Robertson, en 1898, que se trata acerca del hundimiento de un lujoso transatlántico al que él en la novela llama Titán. Eh, y esto tiene que ver mucho con los hechos ocurridos en 1912 con el Titanic. Ya que las numerosas coincidencias entre la novela y la realidad van desde el mes de la tragedia, el número de pasajeros, eh, también de tripulantes y botes salvavidas, el peso del barco, eh, la magnitud y también la velocidad del impacto con el iceberg, que son datos prácticamente exactos, a los que Morgan Robertson narra en su novela llamada Vanidad, donde habla de un barco llamado Titán. Todos los datos coinciden exactamente con lo ocurrido con el Titanic, pero esta novela se escribió 14 años antes. Y bueno, hablar del Titanic, pues es hablar también de muchas teorías de conspiración, de que si se hundió, de que no se hundió, de que se eh, hundieron al Olympic, de que se hundieron al Titanic, pero esta coincidencia de la novela Vanidad de Morgan Robertson es sorprendente, eh, muchos de los detalles que él narra eh, sobre, los, sobre lo acontecido con el Titanic. Fabricio Carrasco, ¿tienes playeras? Muy padre, René. ¿Qué pasó? ¿Por qué no traes una? No, pues yo traigo una apuesta. No estoy encuerado. <laughs> casi del mismo color, pero no. Ricardo Dupisolís, Solís, felicidades por tus videos, René. Saludos hasta Chile. Atrapados en el tiempo en Bolivia. César Aparicio, gracias. Eh, déjenme ver si ustedes tienen alguna otra sorprendente coincidencia que platicarme. Y la leo desde acá. A ver. Sí, ya lo leí, las coincidencias son como mis amistades. Déjenme checar. Saludos hasta Denver Colorado, Juan Carlos Quintana, Aragón. Mónica Najar, felicidades por tus videos. Éxito y que continúes así por mucho tiempo más. Muchas gracias, Mónica. Te envío un gran saludo. Eh, comenta algo sobre el Triángulo de las Bermudas y sobre viajes a través del tiempo. Buen programa. Gracias. Claro que sí. Dice. Kimi Escobar, yo por más de dos semanas tuve secuencias en mis sueños. Decía mañana tengo que hacer tal cosa, y a la noche siguiente soñaba que lo hacía. Vi a personas que no conocía, se sintió muy extraño, me sentía como en un universo paralelo. Extraño. Miguel Ángel Aguilar, gracias por tus videos, René. Gracias a ti, Miguel Ángel, por verlos. Rosa Yupa, Dios te bendiga, René. Muchísimas gracias, igualmente. Manuel González, saludos a las, desde Las Vegas. Un abrazo hasta Las Vegas, Nevada. Javier González, ánimo muchachón, desde Monterrey, Nuevo León, un fuerte abrazo. Me paso el día trabajando y escuchando en el auto tus historias buenísimas. Muchas gracias, Javier. Me alegra mucho que te gusten y que te hagan más ameno el trabajo. <laughs> saludos hasta Costa Rica, también para Hugo Cruz. Uh... a ver si alguien más me pone una historia. Es que me llegan desfasados los mensajes. Cristén Garnier dice: Me gusta cuando dices atrapados en el tiempo. Gracias por las estrellas. A ver, le voy a dar nuevos comentarios. Tengo 111 nuevos comentarios aquí abajo. Este, gracias. Dice Will Rosales. Ah. Dato curioso: el FBI investigó a Ricardo por esa canción, supuestamente porque él sabía sobre este atentado. No sabía eso, eh. Lo investigaré. El fundador del automóvil Ferrari, Enzo Ferrari, murió en 1988 y un mes después nació Mesut Osil, y son muy parecidos. Sí, esos es hasta en este meme se ha convertido, ¿no? Que sí se parecen bastante. Dice, me has llegado a volver loco con lo de Tesla, René. Vienen videos nuevos de Tesla, ¿eh? estamos preparando, preparando un nuevo video de Tesla que está buenísimo. Saliéndonos de lo más común que siempre hemos escuchado de Tesla y tiene que ver con una mujer llamada María. Está bastante bueno, así es que espero lo puedan ver ya la próxima semana. <coughs> Chiquis Lucas Rodríguez, yo soñé que viajaba en el tiempo del 2023 hacia el 2005, fue raro. Bueno, pues un poco más común, ¿no? Soñar en, soñar en el pasado, ¿no? Soñar que somos niños, soñar con momentos eh, importantes de nuestra vida, pues prácticamente es viajar en el tiempo, ¿no? <laughs> Gracias por sus estrellas a todos. Raí Quintenela. Muchísimas gracias por las estrellas, Ray. No, Ray, ¿no? Es que, a ver, a ver, esto se. Se adelanta, se regresa. Pero, infinitas gracias por las estrellas. Dice Eco Anoter. Hola, conozco a personas en mi sueño y después las veo en la vida real. Qué miedo, saludos desde Lima, Perú. Igual, ¿no? Un sueño premonitorio. Digo, a lo mejor con personas. Se supone que siempre soñamos con personas que no conocemos. Y de hecho había como un... Como un reto en, en, en internet de... Eh, una leyenda más bien, eh, no reto. De que si saludabas a alguien que no conoces en tus sueños, está interesante. Que si tú te topas con alguien en tu sueño, alguien que no conoces, o sea, que obviamente nunca has visto en la vida real, y le hablas y le preguntas que qué hace ahí, que el sueño se comienza como... A paralizar, o sea que esas personas se empiezan como a glitchear, como a, como a poner paralizadas, porque se supone que, que no les puedes preguntar en tus sueños quiénes son y qué hacen ahí. Y yo lo he intentado estando durmiendo, digo, si veo una persona que no conozca con esté dormido, le voy a preguntar que qué hace en mi sueño, <laughs> pero nunca lo he podido lograr. Es difícil controlar los sueños, ¿no? pero si alguien lo ha hecho, estaría padre que nos contara esa anécdota. Gracias, Iris Girón. Dice: Me encantan tus videos. Um, Morfina Saldaña, me gustó mucho el video de avista, del aumento de avistamientos ovnis. Sí, digo, ni siquiera ha acabado enero y ya hay eh, decenas de avistamientos ovni. Gracias, eh, Pilar, por tu comentario. Pilar Zurita. Eric Suárez, hola René, buenas noches. Yo soy exadicto a las drogas, pero en mis trips vivía días que nunca pasaron, tipo efecto Mandela. Me alegra que seas exadicto y probablemente era por el trip en el que andabas que veías cosas que no estaban en esta realidad. Héctor Tito Castillo Sánchez, ¿solo hablas con quien te da estrellas? Pues no, en general estoy hablando con todos, estoy leyendo sus comentarios. Agradezco mucho a los que envían estrellas. Juan Carlos Quintán Aragón, de Yabú, tengo muchos sueños muy seguido. <coughs> Jaycee Torres, hola, soy de Colombia y me encuentro en Calispel, Montana, Estados Unidos. Mi pregunta es: ¿qué opinas sobre el viajero del tiempo que había acertado? ¡Ah! Esta cosa se actualizó. Déjenme volver a encontrar la pregunta. ¿Qué opino sobre el viajero del tiempo? Y esta cosa se actualizó y ya no pude ver. A ver si lo puedo encontrar aquí en el teléfono. ¿Qué tan cierto es que se está activando el volcán, el volcán Popocatépetl para una gran erupción? No estoy enterado, pero pues, el volcán Popocatépetl siempre está en actividad, me parece. Digo, no que haga erupción, pero siempre se encuentra activo. O sea, no es, no es un volcán apagado. <coughs> Gracias a todos. A ver, déjenme ver si aquí el celular puedo ver más sus comentarios. Hasta Arequipa. Aquí está el que estaba leyendo. Hola, soy de Colombia, me encuentro en, Cali en Calispel, Montana, Estados Unidos. Mi pregunta es. ¿Qué opina sobre el viajero del tiempo que había acertado algunos marcadores de fútbol y aseguraba que el campeón sería Brasil hasta que mostró fotos de la supuesta celebración? Ah, que hasta mostró fotos de la supuesta celebración de Qatar 2022. Bueno, pues es lógico que no pudo predecir el futuro como era, pero también existen respuestas intentando buscar, buscarle lógica a este tipo de viajeros en el tiempo. Pues, obviamente, si él vino y dijo que el campeón era Brasil creó una paradoja, porque pues está alterando, la, eh, está alterando el futuro, y es por ello, ¿no? Que no, no fue quien ganó Brasil. Que eso es el gran problema de los viajes en el tiempo, ¿no? Si es que pudieran hacerse, ¿qué tantas cosas se modificarían por las paradojas? <coughs> Déjenme ver qué más tengo por aquí. Annie dice: Yo cuando sueño cosas como que mi familia está en peligro, después me sale como realidad. ¿Por qué me pasan a mí esas cosas? Pues son, son sueños premonitorios y a muchas personas, ¿no? Les, les llega a suceder esto. Dice Ricardo. Ay, ya se volvió a actualizar esto. A lo mejor los voy a leer acá. <laughs> en el teléfono. A ver si lo puedo encontrar el otro. Ay, Eduardo Jorge 2, yo estoy trabajando para una máquina del tiempo. Mandragora Oak, tengo años que sueño con la misma persona, pero el sueño es continuo, como una vida diferente dentro del sueño. Cabe destacar que esa persona, tengo 13 años que no la veo, vivimos en la misma ciudad y aquí en la vida real ni nos topamos. Qué interesante, ¿no? Eh, pues no sé, a lo mejor marcó algo muy fuerte en tu vida y es por eso que no puedes sacarla de tu mente y. Por eso sueñas constantemente con esa persona. Dice Isabel Villatoro, hola, saludos desde Guatemala. A mí me pasa que sueño estar en algún lugar que no conozco. Al pasar el tiempo se me olvida el sueño y de casualidad llego a ese lugar y es ahí donde recuerdo que en ese sueño ya estuve ahí. Y pues que alguien me explique por qué pasa eso. Igual son sueños premonitorios, ¿no? que no tiene que ser siempre un sueño premonitorio no tiene que ser siempre enfocado que algo malo va a pasar, puede soñar algo bueno y sucede obviamente le ponemos más atención a las cosas que nos preocupan y es por eso que se nos hacen extraños Antonio Rodríguez hola es muy grato el programa como este chat en vivo, interesantes tus documentales saludos, un fuerte abrazo, gracias Antonio y esta es la intención, platicar un poco con ustedes más de una manera más personal más cercana ya que en los videos, pues obviamente son pequeños documentales y en los videos de noticias, pues bueno, son grabados. De hecho, acabo de grabar el de que el de mañana, que va a salir mañana, y pues ahí mando breves saludos a las personas que escriben. Pero aquí, pues bueno, estoy intentando saludarlos a todos eh, a través de, del chat. Nada más que tengo que verlo desde el CEL, porque acá en la computadora donde estoy transmitiendo, eh, como llegan tantos mensajes, se brinca. Adam Vera dice sí quitaron el grito de torito de Pedro Infante saludos desde Carolina del Norte eso está interesante Adam Adam Vera que recientemente hicimos, hicimos un video una actualización del efecto Mandela que me imagino que todos saben qué es el efecto Mandela y quien no lo sepa pues bueno es un es como un caos no no es un caos es una sensación colectiva de que muchas personas identifican cosas que fueron modificadas en nuestra realidad y una de ellas que recientemente platiqué en un video era esa, ¿no? De la de película de Pedro Infante, la famosa frase de Torito, que todo el mundo lo recuerda eh, cargando al niño y gritando Torito. Y que en realidad en la película nunca ocurre esa escena. Eh, entonces, muchas personas, incluido yo, nos quedamos como de, ¿qué sucedió si sí lo decía? Ha sido parodiado, es una frase icónica de esa película, es una frase icónica de Pedro Infante, y pues resulta que en la película nunca dice esa frase. Y aquí me estaba diciendo que sí la quitaron, eh, pero no, la realidad es que, que la recordamos de otra manera. Ese es el efecto, Mandela, recordar cosas eh, que sucedieron y que ya fueron modificadas, que cambiamos supuestamente de una realidad a la siguiente y en esta realidad, gracias al colisionador de hadrones. Eh, y que por eso es que no recordamos o que recordamos cosas de manera distinta. Um, déjenme ver qué más mensajes tengo. Javier Pacheco Calleros, tuve sueños premonitorios en el año 2019 y todos se han cumplido hasta la fecha. Saludos atrapados en el tiempo desde Sinaloa. Gracias, saludos. Hablando de esto, de sueños premonitorios, hay una serie que recientemente vi que yo no conocía. Eh, se llama el último hombre sobre la tierra eh, la vi en qué aplicación la vi en Star me parece y me llamó la atención el título no el último hombre sobre la tierra de qué tratará y es una serie cuatro temporadas que se las recomiendo ampliamente eh, trata como lo dice el nombre sobre el último hombre en la tierra entonces qué harías tú si fueras el último hombre en la faz de la tierra entonces narra la historia de un hombre que pues está tirado en el olvido eh, no hay nadie en la Tierra, se dedica a vagar, a beber, a no hacer nada. Y todo esto se deriva de que supuestamente en la serie eh, toda la población murió a causa de un virus. Entonces, él se queda solo porque es inmune y le toca ser el último hombre sobre la Tierra. Lo curioso de esta serie es que fue hecha en el año 2015. Y los hechos, o como narran los hechos, se supone que eso está pasando en el año 2019. Es muy sorprendente. Y hablando de coincidencias, qué bueno que me acordé para meterlo en el tema. Eh, narra que esto, esta enfermedad, acabó con toda la humanidad en el año 2019-2020, y la serie transcurre durante esos años, aunque fue grabada, eh, producida y lanzada al aire en el año 2015. De hecho, son tantas las coincidencias con lo que realmente ocurrió a partir del 2019 en la realidad, con todo esto que, que ocurrió en el mundo de la pandemia y lo que esta serie y lo que sucede en esta serie. De hecho, la serie fue cancelada en el año 2018, a finales del año 2018, principios del 19 la cancelaron en la cuarta temporada, pero es sorprendente cómo narran las imágenes de cuando esto sucede, la gente con cubrebocas, eh, tienen que verla, se las recomiendo ampliamente. Se llama El último hombre sobre la tierra. Es eh, una serie, es comedia, que realmente no es drama, es comedia eh, súper entretenida, pero impactante la coincidencia. Si no, cuando puedan, o en este momento están su teléfono y, y googlean el, eh, las coincidencias del último hombre sobre la tierra. Eh, la serie, con lo que ocurrió real, en la realidad con nosotros, se van a, a sorprender. Si no, eh, si no la han visto, se la recomiendo. De verdad, búsquenla. Eh, si tienen la aplicación Star, bueno, si están, eh, no sé si en los demás países ya esté disponible. Por, o en Disney Plus, tal vez en los demás países. Pero aquí en México está dividido Disney y Star. Eh, en, aquí en Star, está en México en Star esta serie, El Último Hombre Sobre la Tierra. Y quien ya la haya visto... Estará de acuerdo conmigo que es sorprendente las coincidencias de cómo queda vivo el último hombre sobre la tierra, los años y lo que ocurrió. Ah, dice Richard Vázquez: deberías hacer visitas a los lugares de tus reportajes. Claro, cuando te sea posible, me encantaría. De verdad que me encantaría. Saludos desde Nueva York, Rosa Yupa, eh, Rose Dawson. Órale, el Titanic. ¿De dónde sacas tanta información? Leyendo, siempre hay que leer mucho. También para Manuel Montalvo, Ruth Calderón Villanueva. Hola René, buenas noches. Saludos desde Perú. Me gustan tus documentales e investigaciones en Atrapados en el Tiempo. Tienes linda voz. Lo aprecio mucho, Ruth. Te envío un gran abrazo. Noel Martínez, ¿qué significa cuando se te sube el muerto? Saludos desde Corona, California. Noel, es un tema interesante. Tenemos video, por supuesto, de eso en Atrapados en el Tiempo. Eh, cuando se te sube el muerto eh, Se le llama apnea del sueño Si no me equivoco eh, Déjenme leer los comentarios Y es un parálisis eh, Cuando se te sube el muerto es un parálisis eh, Parálisis del sueño Más bien, ese es el nombre correcto eh, Eso quiere decir que tu cerebro Está despierto, te encuentras en el sueño Mor o en el sueño rem y tienes la sensación, y obviamente no puedes moverte físicamente, eh, causándote una sensación de estar paralizado. A eso le decimos allí en México que se te suba el muerto. Will Rosales, ¿tú crees que fue soltado intencionalmente? Hay palabras que no puedo decir porque no, no le agradan a veces a las plataformas. No sé, la verdad es que no puedo emitir un comentario tan delicado. Mm -hmm como ese, no sé si fue intencionalmente, espero que no, o sea, que no haya sido así. Víctor Castañeda, muchísimas gracias por tus estrellas, te envío un gran abrazo. Arsenio Sepúlveda, hola, buenas noches René, saludos de Argentina, mi admiración para vos, vamos por más, muchísimas gracias, un abrazo hasta Argentina, que a los argentinos les encantó el video que hice sobre Messi, del, ¿qué miras, Bobo, anda pa' allá? que es una frase que estaba escrita desde hace 450 años en un monasterio español. ¿Eh? Otra coincidencia, como, los que, como lo que les platicaba hace rato. Hay muchas coincidencias en la vida que pueden llegar a ser sorprendentes. Hmm. Fabricio Carrasco, todos nosotros cargamos con mucha información, Reina, y hay gente que, que sigue muy cerrada. Y nos quieren, nos tachan de locos. Erika Arezano hola René, te sigo desde hace años, me gusta tu contenido, Dios te bendiga y que sigan muchos éxitos más. Muchas gracias, Erika Arezano te envío un gran abrazo. Gracias a todos los que envían sus estrellas, déjenme actualizarlos. Alejandro Garnica, saludos René desde la Ciudad de México y te felicito por tu programa. Muchísimas gracias, Alejandro, gracias por las estrellas y te envío un gran saludo hasta la Ciudad de México. Um... Jonathan Rojas, ¿qué, opira, ¿qué opinas de la serie Visitantes? No la he visto, ¿eh? Tengo algunas series pendientes. Quisiera tener más tiempo libre para poder ver esas series. Pero sí. Sí estoy al tanto. Uh, um, déjame leer. Juan David Incapiabarco, gracias por tu comentario. Wonderfrau Rip, saludos desde Toluca. Tienes una hermosa voz, me agradan tus videos. Muchas gracias, Wanderfrau. Te envío un gran saludo. Lole, Lolena, sí. Lolena Rodríguez Franco, saludos desde Sinaloa. Todos los temas que tomas son súper interesantes y me parece genial lo que haces. Muchísimas gracias, Lolena. Lo aprecio muchísimo, muchísimo. Por estar diciendo Lolena y Lorena, ya dije muchísimo. Sí. <laughs> Muchísimas gracias. Javier M. Sánchez, desde Juliaca. René. Chico marciano. <laughs> ya me puso apodo Javier M. Sánchez, soy el chico marciano. Eddie Reyes, ¿por qué no hablaste muy a fondo en el video sobre los gigantes? ¿Cómo es que no, Eddie? Tres videos prácticamente continuos hablamos sobre los gigantes, de dónde provienen, de por qué la existencia, qué tiene que ver México, tiene mucho que ver con los gigantes. No, si sí hablamos, si sí hablamos duro y tendido. Um, Morales eh, Hassam, saludos René de Chiapas, Dios te bendiga, gracias igualmente. Ricardo Dupi Solís, en mis sueños he visto a gente ya fallecida de años atrás, solo me ven dormir y yo los veo cuando me miran y sé que ya no están vivos. Interesante. Saludos desde Morelia, Hanna Navarro. Rivalo streaming Hola René, saludos desde Sinaloa, te deseo mucho éxito. Héctor, gracias Héctor, te envío un gran saludo. Um, Víctor, a ver, esto se actualiza. Déjame intentar leerlo acá. Hmm. Omar Mafla, en Ecuador esa serie está en Disney Plus, saludos. Gracias Omar por el dato, para la gente que no está en México y quieren ver, quieren, quieren ver el último hombre sobre la Tierra, ahí está en Disney Plus. Es que sí, aquí en México está en otra aplicación que pertenece a Disney, que se llama Star, pero véanla, se las recomiendo ampliamente. Quien ya la vio, coménteme aquí si están de acuerdo conmigo. Cherry Poveda, saludos hasta Panamá. Um... Jorge Guzmán, saludos desde Santa Elena, Ecuador, tus videos son lo mejor, muchas gracias. Rafael R Ronzón Hernández, mi estimado, acá en Veracruz, Veracruz, a las afueras de un rancho cerca del puerto, hay una especie de pirámide que solo se abre una puerta, si se puede decir así, porque es de piedra una vez por año, y me contaron que solo lo hace una vez por año en estos tiempos, está como cubierta de tierra y está en una propiedad privada, pero lo tienen oculto desde hace muchos años. Interesante, Rafael. Vamos a investigar de qué se trata. Ana Citron Vázquez, saludos desde Connecticut. Muchas gracias, un gran saludo. Maribel Lara, gracias. ¿Qué significado tienen aquellos sucesos que dan la sensación de que ya lo has vivido? Los de vus? Pues en realidad no es como que tengan un significado en especial, ¿no? Es simplemente... Eso, un déjà vu. A ver, déjenme ver si aquí se actualiza. Dora Villaseñor, atrapados en el tiempo, me encanta. Tú le pones sabor con la voz. Gracias, Dora, te envío un gran saludo. Tito Fernández, hola, René, bendiciones. Películas relacionadas con el tema. Gracias. ¿Con cuál tema, Tito? Con gusto te respondo. Uh... Angli Anglie, Giovanni Cabezas Tubón. Gracias, saludos, te envío un gran abrazo. A ver acá. Hola, René. Soy Hernán de México y quisiera que hablaras de razas extraterrestres. Viene un video nuevo sobre una raza extraterrestre. Eh que son razas extraterrestres acuáticas. Así que no se lo pierdan. Espero que salga la próxima semana. Saludos desde Colombia, Héctor Mota, gracias. Vamos a ver acá. Es que se actualizan demasiados comentarios. Rodríguez Diego, saludos viejo, te sigo desde hace rato. Una pregunta, ¿qué piensas de la reencarnación? Pues pienso que es un tema súper interesante. Antier subimos un video sobre un caso de reencarnación que fue transmitido en un programa de radio aquí en México que se llama La Mano Peluda, que no sé si sigue existiendo el programa, pero en su momento ese programa, pues la gente marcaba y platicaban historias. Y una de esas historias fue el caso de un niño que, que aseguraba haber eh, reencarnado. Y así como ese, hay decenas, cientos de casos. De hecho, hay un libro de un psicólogo que habla muy en específico de la reencarnación. Y él ha tratado a muchos niños eh, que mencionan haber reencarnado. Pero hay muchas, muchas historias. La de Titus Sink que es un niño hindú que aseguró haber reencarnado, eh, ya cuando tenía una edad para hablar y que su familia lo entendiera, los hizo que los llevaran a una tienda en otra ciudad, eh, les comentó que ahí vivía él, eh, que había sido asesinado por una bala, el, está en un video, eh, eh, también en Atrapados en el Tiempo, pero ese es uno de los casos más interesantes que yo he... he He investigado y lo he hecho video. Y está, por supuesto, en Atrapados en el Tiempo. Se llama el caso más sorprendente de reencarnación, si no mal recuerdo. O busquen eh, caso de reencarnación Titus Inc., así tal cual. Mari Pérez, qué onda, René, soy Chucho. Saludos, bro, saludos. Hernández Peralta sa Saeteros, saludos desde Milagro, Ecuador. Fabricio Carrasco, el niño piloto, esa también es otra historia que también está en un video en Atrapados en el Tiempo sobre un niño que aseguró haber sido un piloto y que la historia se desarrolla bastante bien. Ya no hay ese programa, sí, ya no estoy seguro si todavía lo transmiten. Alejandro Méndez dice que ya no existe el programa de la mano peluda. Smith Bismarck Machaca dice: Algunos dicen que el efecto Mandela es porque el mundo sí acabó en 2012, solo que saltamos a otra realidad u universo, pero no pudo copiarse tal cual a la realidad en la que estábamos. Sí, pues es lo que les comentaba, ¿no? Que todo comenzó con el acelerador de hadrones en el CERN y desde ahí cambiamos, ¿no? René, ¿tú piensas que es buena idea intentar hacer contacto con otras civilizaciones sabiendo qué pasó con América? No, de hecho es eh, preocupante, ¿no? Si nosotros no hemos podido encontrar a otra civilización inteligente en otro mundo, eh, el día que nos encuentren a nosotros, pues será porque están evolucionados tecnológicamente eh, por años luz de lo que nosotros tenemos. Entonces sería preocupante que esas civilizaciones o esas razas extraterrestres o esas razas alienígenas pudieran llegar en son de paz, ¿no? Pues obviamente al descubrir a alguien más primitivo que tú, pues tal vez quisieran conquistarnos, pero bueno, lo estamos pensando con la mente humana, ¿no? Como somos nosotros. En realidad no sabemos cómo puede pensar un ser extraterrestre, pero de que debe de haber otra civilización. Muy cerca de nosotros o muy lejos tal vez. Estoy seguro que por ahí deben de estar. Hola René, me gustaría también que hables de la campana nazi. Sí tenemos video de la campana nazi. Se llama el proyecto Die Clock o algo así. Pero sí, sí lo tenemos. Sí hemos hablado sobre eso. ¿Por qué no andabas pudiendo subir los videos completos y tenías que dejar el link, Fabricio? No, sí subimos los videos completos. Cuando ven un video corto de un minuto son reels. Entonces son reels para que se distribuyan en, en la plataforma y por eso les dejo el link al video completo. Ya ven la moda de la chaviza de querer ver información en un minuto. <laughs> se desesperan si no les cuentas algo en un minuto. Entonces creamos reels con los temas. Y ahí les dejo el link para que vayan y vean el video completo a los que les interese el tema, ¿no? O que quieran saber a mayor profundidad del tema. Oh, muy bien. Um, exacto, dice: ¿Te gustó contacto del cuarto tipo? Ahí dicen que no son tan amistosos los grises. Sí, los grises están tachados como la raza más agresiva que se supone, lo digo entre comillas, se encuentra en nuestro planeta o que visitan nuestro planeta, ¿no? Pobres grises. Pero sí, aparte, no tienen cara de buenas personas. ¿no? Son el, el, quien no sepa quiénes son los grises, pues es el clásico alien con el que siempre nos imaginamos: un cabezón gris con ojos negros, sin nariz, boca pequeña. Esos son los grises. Sandy Rangel, por favor, un saludo para Nicolás. Oh, esta cosa se actualizó. Deja de ver si lo vuelvo a encontrar. Déjenme ver, es que se actualiza esto y no puedo ver los comentarios. Y le subo y se vuelve a actualizar. Gio Castillo, saludos desde Juárez, Chihuahua. Me encanta tu contenido y muy linda tu voz. Gracias, yo te envío un gran saludo. Explica de qué trata la paradoja de Ferni, René, por favor. También lo tenemos en un video, la paradoja de Ferni. No es tan sencillo de explicar en palabras cortas. Pero también ese sí lo pueden buscar así tal cual, como la paradoja de Ferni, en Atrapados en el Tiempo, YouTube o Facebook, donde quieran. Y ahí lo encuentran. Ya detallado, explicado. Explicado con pinzas para que. Para que puedan verlo. ¿Qué onda? ¿Por qué no hablas de la zona del silencio, George Table o Table? Sí, George, también tenemos un video de la zona del silencio en Durango, un lugar muy interesante donde, aparte de que ocurren fenómenos eh, paranormales, también ocurren fenómenos ufológicos. Muy interesante la zona del silencio. Sí, tenemos un video. Lo pueden buscar así, como la zona del silencio. Quilango Acadón Estribillo, René, ¿qué piensas de la Tierra plana? ¿Crees que fuimos a la Luna realmente? Grandiosa pregunta, Quilango Acadón Estribillo. Mira, te voy a responder muy sincero, cada loco con su tema. Está bien que existan los terraplanistas si ellos quieren creer que la Tierra es plana adelante. No, no hay ningún problema. No pasa nada y no afecta a nadie. Eh, que yo crea que la Tierra es plana en lo personal, definitivamente no, la Tierra no es plana, pero está bien, ¿no? Insisto, cada loco con su tema, eh, pero no, la Tierra no es plana. ¿Qué más me preguntabas? ¿Qué, qué pensabas sobre la Tierra plana? Y que si fueron a la Luna los astronautas, un tema muy polémico, de hecho en 2024 se supone que dentro del proyecto Artemis eh, regresarán los hombres a la Luna, incluida una mujer y un hombre afroamericano. Y pues ahí nos vamos a dar cuenta, ¿no? Si en verdad fueron a la Luna, pues tiene que haber rastros de lo que llevaron a la Luna en la última expedición, que fue a finales de los setentas. Entonces tendría que estar todos. Tendrían que estar todos estos rastros de. de que dejó la NASA en la luna. Eh, pero no, pues obviamente es muy tonto creer que no. Eh, Rusia en ese momento era el mayor enemigo de Estados Unidos en la carrera espacial. Si hubiesen sabido que fue un fraude, pues obviamente Rusia lo hubiese, lo hubiese divulgado a como diera lugar, ¿no? Para que la gente se enterara de que la NASA no logró llegar a la Luna. Pero no, sí, de Tierra Plana, pues no, ahí sí no. No soy partidario ni soy Team Tierra Plana. Pero está bien, está bien que crean a quien en lo que quiera. Luis Fernando Sáenz, René, pero en realidad, de tanto que has investigado, tú qué piensas, por ejemplo, ¿has llegado a dudar de nuestra realidad? Pero tu posición al respecto, te sigo desde tus inicios. Saludos desde San Pedro, Sula, Honduras. Que si he llegado a dudar de nuestra realidad, es un tema muy interesante. Eh, no es tanto que haya dudado, pero hay veces que te pones a pensar tanto, lees tantas cosas. Y la pregunta que a mí me da ciertamente escalofríos muchas veces es pensar que nada existe y que todo lo que está a mi alrededor es únicamente creado en mi mente. No sé si me explico o si lo han llegado a pensar. Eh, que todo lo que está a mi alrededor, familia, amigos, personas, situaciones, o sea, que tu vida tú la construyes, tú eres una mente que probablemente puedas estar dormido. Y esto sea como un avatar. <laughs> y que todo lo que vives día con día, pues en realidad no existe. Solo es producto de tu imaginación. Y cada vez que me pongo a pensar en eso y lo pienso como profundamente, me llega a dar hasta cierta ansiedad que pudiera ser una realidad, ¿no? Y es cuando eh, necesitas como un golpe de... de de aire fresco para decir, no, no, no deja de estar divagando tanto. <laughs> ya leíste sobre Enoch, Jacob eh, comenta. Sí, de hecho, justamente acabamos de hacer un video sobre ángeles caídos, que es un relato que está in... bueno, es un relato que hace Enoch sobre ángeles caídos, que está buenísimo. También espero que para la próxima semana ya esté listo ese video, o probablemente el domingo lo estrenemos. Así es que estate pendiente. Déjenme ver qué más comentarios hay nuevos. El app Miluk dice, hola René, saludos desde Tikul, Yucatán. Me gustan los temas misteriosos de los que nos platicas en cada video. Lo aprecio muchísimo. Muchísimas gracias y saludos hasta Yucatán. Hugo Cornejo, es gratis, querero, cuesta, no te pases, me gustan tus apreciaciones. No entiendo, Hugo, tu comentario. Jonathan Vázquez, buena ideología, gracias. Bernardo Jiménez, René, puedes hablar de los viajes en el tiempo, si sí, será cierto. Hay cientos de historias de viajes en el tiempo muy interesantes. Recientemente, plataformas de la Chaviza, de TikTok, pues han salido muchos viajeros en el tiempo con, con historias interesantes realmente. Pero, pues que bueno, únicamente son creadas con, con la única intención de entretener. Diego Sakik, saludos cordiales. Gracias, Diego. Te envío un gran abrazo y gracias por esas estrellas, mi hermano. Sandy Rangel, por favor, un saludo para Nicolás Quitian en Bucaramanga, Colombia, que le gusta mucho tu contenido. Saludos, Sandy, y también para ti, Nicolás. Gracias hasta Colombia. Me alegra muchísimo que les gusten los videos. Edgar Pérez, hola, por primera vez directo por Facebook, te sigo desde hace mucho en YouTube. Muchas gracias, Edgar Pérez. Sí, realmente no creo que dos veces he hecho un, un video en vivo aquí en Facebook, pero pues hoy terminé de grabar todo lo que tenía pendiente para, para este fin de semana y dije, bueno, vamos a saludarlos con gusto. Antonio Montes, te felicito joven por tu trabajo, te sigo en Alberta, Canadá. Un gran abrazo, Antonio, hasta Alberta, Canadá, qué padre. Debe de estar buenazo el frío en Alberta, Canadá en este momento, ¿no? Aquí en México está muy loco el clima. Calor, frío, calor, frío. Mireya Yáñez, dice lo mejor que he visto de tu programa. Me encanta. Muchas gracias, Mireya. William Miguel, yo tan solo ver a la persona pasa toda su vida por mi mente y es lo que y se lo comprobé, es real, no sé qué hacer prácticamente le digo todo Bolivia saludos Luis Serrano, René muchas gracias por las últimas noticias desde Belice, gracias a ti Luis Manuel BC brother, saludos desde Colombia hay un tema del que no has hablado, se llama el efecto MC GURK sería muy interesante tener a un René Abaldo hablando de esto, no, efectivamente no he hablado de ese tema el efecto MC GURK pero pues no te preocupes, lo investigamos. Vamos a ver MC GERC. El efecto MC Gurk es un fenómeno perceptivo audiovisual de efecto fuerte en el cual la información visual de una sílaba es incongruente con las pistas auditivas presentadas en los espectadores. Esto genera confusiones perceptivas en el espectador. Órale, qué interesante. Vamos a investigarlo y ver qué podemos hacer en un video, un pequeño video en el canal. Gracias por la recomendación. Gracias por las estrellas a todos. ¿Crees que esta vida fue creada por extraterrestres? Dice Rasek, estrenos Chile PR. Pues podría ser, ¿no? Todo podría coincidir en que realmente los humanos llegamos de otro planeta buscando. Salvarnos de la, de, de la destrucción de otro y encontraron este, y es por ello que estamos aquí y somos los únicos seres que, que razonan. que Eso es lo que nos hace diferentes a cualquier otro ser vivo en el planeta, ¿no? Que los humanos razonamos. Entonces es algo muy interesante. ¿Por qué únicamente nosotros, ¿no? ¿Por qué no los animales? ¿Por qué los animales no razonan? Pueden sentir, claro. O sea, piensan, sienten, pero no razonan. Y eso es lo que nos hace únicos, ¿no? Como seres vivos en este planeta. Juan Rafael Sánchez Feliz, soy un fiel seguidor tuyo, soy de República Dominicana, mi nombre es Juan Rafael. Saludos, gracias Juan Rafael. Muy bien, son las 8:45 de la noche, hora del centro de México. Y yo creo que con esto vamos a despedir este en vivo. Pero prometo eh, hacer más en vivos. Voy a ver si puedo tener algunos invitados para platicar de distintos temas, pero haciéndolo en vivo, ¿no? Para que ustedes puedan comentar e involucrarse también en los temas que sé que les gustan, que les apasionan. Así que dejen su like en este video para que pronto, en próximos días, pueda hacer otro en vivo y ustedes puedan estar presentes. Y ver quién puedo invitar. Vamos a invitar a algún otro... Creador de contenido que también hable de misterio. Y con ello poder este... Hacer una buena plática en vivo. Y que ustedes puedan participar. ¿Vale? Una hora estuvimos aquí en vivo. Gracias a todos. Eh, espero que disfruten de los videos. Terminando este... Pero este video les voy a compartir algo en el canal. Para que lo disfruten. Un video. Y... También... Este mañana, video nuevo de noticias y el domingo, video nuevo de Atrapados en el Tiempo. Bien, con esto me despido. Que tengan un feliz día, una feliz noche, un excelente fin de semana. Gracias por ver este video en vivo. Voy a seguir leyendo sus comentarios una vez ya finalizado y escribiéndoles y contestándoles. Espero poder responderles a la mayoría, ya que la plataforma la otra vez me, me bloqueó por estar contestándoles a todos. Y me puso que me excedí de contestar mensajes. Pero bueno, así es la tecnología y los algoritmos. Si no, de todos modos, bueno, para todos y cada uno de ustedes que están viendo este video en este momento, gracias por escribir, gracias por ver los videos, lo aprecio muchísimo, me alegra que los disfruten, sé que mucha gente los escucha, a veces no los ven, los escuchan trabajando, eh, mucha gente lo toman como distracción antes de dormir. Otras personas están al pendiente al momento en el que se sube un video, así que eso se los agradezco infinitamente. Eh, que tengan una grandiosa noche, un grandioso fin de semana. Y nos seguimos viendo aquí a través de Facebook y a través de YouTube y en cualquier plataforma y estamos presentes. Mi nombre es René Valdo, que tengan una feliz noche y gracias por ver este en vivo.